Hola, soy Jocelyn Guadalupe Rodas Ruelas, estudiante de medicina del primer módulo. Quisiera darte algunos datos interesantes sobre el tejido muscular cardíaco. El tejido muscular cardíaco, también conocido como miocardio, está formado por fibras miocardíacas que le dan un aspecto estriado. Estas son de un tono rojizo y solo las podemos encontrar en el corazón, y requieren de mucha energía para dar su función al 100%. Las características del músculo miocardio es que sus fibras son muchísimo más pequeñas que las de otro tipo de músculos. Su retículo sarcoplásmico es muchísimo más pequeño y nos ayuda para el almacenamiento de calcio. Sus células son autónomas y contienen desmosomas que nos sirven para la fuerza generada de una célula a otra. El miocardio funciona involuntariamente, esto quiere decir que no tenemos la libertad de poder moverlo como un brazo, unos dedos o una mano, y es el encargado de bombear sangre por todo el sistema circulatorio mediante contracciones. Esto nos da lo que es la frecuencia cardíaca. Ahora, algunas curiosidades sobre el corazón, ya que ahí encontramos a lo que es el tejido muscular cardíaco. Aquí te dejo unos tips y consejos para cuidar de tu músculo cardíaco y de tu salud en general. Aquí te dejo algunas recomendaciones para empezar a cuidar tu músculo cardíaco o a tu corazón y a lo que es de tu vida general. Espero verte en una próxima emisión y hasta la próxima.